Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy a discusión, bajo un ángulo nuevo, el tema del petróleo. Además de los programas que tuvimos sobre la energía el año pasado, hemos ya grabado varios sobre el tema central del debate nacional. Hoy hemos escogido un ángulo que nos parece muy sugerente, con tres pensadores y expertos mexicanos que desde distintos ángulos han coincidido a mi manera de ver en ese planteamiento. Por X decisiones que ahora veremos, México se convirtió en un exportador neto no de hidrocarburos, sino de petróleo crudo. ¿Sí? Está probado que dos tercios de los exportadores netos de crudo son hoy más pobres que hace 20 años. Consumen menos industria manufacturera interna y sin excepción todos tienen una estructura social más desigual. Quiere decir que la producción de hidrocarburos, si se traduce predominantemente en exportar el crudo, Crudo es eso, convierte en un país prácticamente en un país tercermundista. Creo yo, es una opinión, que México es más tercermundista de lo que era hace 30 años. Es una economía que vive de la exportación de una materia prima, se ha renunciado prácticamente al valor agregado, de las divisas eh, por remesas de los mexicanos en el exterior. Y de maquila más o menos sofisticada transfronteriza. Esas son las fuentes de, de ingreso de un país que ahora dicen la clase gobernante que se está modernizando, y yo no sé qué clase de modernización sea esa. Y, en primer término, quiero presentar a John Sachs Fernández, que no ha podido estar con nosotros. Él es un escritor y un teórico de altos vuelos sobre los temas de la economía y de la política internacionales. Es doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coordinador del programa El Mundo en el Siglo XXI del, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. Es autor de numerosos artículos y, y libros. Su último, que tiene el, mucho que ver. El más reciente. El más reciente. <laughs> muy bien, te vemos muy bien y muy entusiasta. Es El Terror e Imperio como subtítulo, la hegemonía política y económica de Estados Unidos. Hoy empezó, ya que grabamos el debate en el Senado, hubo exposiciones muy importantes. De donde no esperaba yo este enfoque salió, que fue de la presidenta del PRI, de Beatriz, Pagés, de Beatriz eh, Paredes, porque insistió, sin entrar mucho en detalle, en que lo que está pasando es fruto de una presión geopolítica externa. Y nuestro amigo, el doctor Víctor Flores Solea, escribió un artículo y ofreció una ponencia eh, especificando por qué en gran medida el proyecto de Calderón obedece a una presión de los Estados Unidos. ¿Es una visión exagerada o corresponde a la realidad, John? No, corresponde a la realidad y tal vez se quedó corto. Ah. Porque, eh, en primer lugar, obedece a una parteaguas que se da en los setentas cuando la Reserva Petrolera de Estados Unidos llega a su máximo de producción y empieza a una declinación. En ese momento se lanza y además, no olvidar Porfirio, en ese momento hay, hay un problema entre Estados Unidos y la los principales Muy no, de petróleo, los Estados Unidos sufre un trauma Mediados estratégico. Sí, sufre un trauma estratégico en el 73, octubre del Exacto. 73. La guerra de eh, Kipur, por la 74. guerra de Yom Kippur el embargo del petróleo y consecuentemente vuelve los ojos hacia México pero de manera muy distinta de manera más intensa como cuando hay un adolescente que ve a la niña de la parte de manera muy distinta cuando llega a la adolescencia y es precisamente por le los enormes el deseo, abastecimientos el deseo. Sí, los enormes abastecimientos de petróleo ya empiezan esa eh, década a aparecer cantar Empieza a aparecer en la prensa de Estados Unidos que hay cantidad de recursos. El dato de que ellos llegaron a su máximo de producción es un dato absolutamente secreto. Lo manejan las firmas petroleras del Dorado, pero ellos saben que hay algún problema con su reserva de petróleo. Y consecuentemente, está la situación dada para un mayor énfasis. En el sexenio de López Portillo, precisamente el comportamiento. Perdón de, el paréntesis para el público. Sí. Por ahí por 75, cuando se va a devaluar el peso, empiezan a aparecer noticias. Eso es muy Eso importante es, sí, porque sí. es como ahora, Eso el famoso tesoro es. escondido. Eso es. Diciendo que México es el nuevo Golfo Pérsico. El gobierno reacciona muy abruptamente porque cree que le van a condicionar lo de la deuda que saque el petróleo. Y dice que son datos de la CIA, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero lo curioso es que en 81, cuando empieza a, 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 a la sobreproducción, vuelven. A sacar datos donde dicen que México es la primera reserva del mundo. Sí. Y ahora están inflando los datos sobre mares profundos, que ni sabemos, ahí el ingeniero nos va a decir, porque es una manera de estimular que los países saquen barriles al mercado y bajen el precio. Eso ¿Estoy es, bien o mal? Es, es, es correcto. Ahora, dentro de lo que venía ocurriendo anteriormente, había una escuela de pensamiento, digamos, la escuela del nacionalismo mexicano petrolero, que se orientaba. A promover la transformación del petróleo por la vía de él. la petroquímica de agregarle valor a un barril y, le y puede sacar refinación. cientos de dólares por barril por la cantidad de cosas que puede hacer la petroquímica, puede sacar decenas de miles de productos. Entonces, había gente como Beberto Castillo, que en aquel momento estaba diciendo, no, o sea, hay que transformar el petróleo acá. La posición de Estados Unidos era no. Y ustedes exporten el petróleo, además aquí se, exporten desató, el crudo. se eh, sí, desató una campaña no gasolina. que decía, una campaña mediática tremenda como la que estamos viviendo ahora en los medios, que era exactamente, hay que vender el crudo que haya mientras esté el precio ahora. Porque el petróleo ya no va a servir porque va a haber otras fuentes Absurdo. de energía. Sí. Ese era Sirve el Sirve como el materia prima. Se usó ese argumento. Pero ¿No? lo dijo hoy el presidente sí. del PAN. Sí, sí. Dijo: hay que aprovecharlo porque se nos acaba. Sí, se nos acaba. Sí. No sé si fuiste tú ingeniero o otro gran especialista que dio el dato de que el consumo de plásticos. Yo lo digo. Tú lo diste, ¿verdad? Va a aumentar 60 veces dijiste Así es. en lo que falta del siglo. Claro. Imagínate, ya lo he dicho en este programa. Tenemos plástico por todos lados. ¿Todo es decir, tenemos, que... Traemos petróleo hasta en los zapatos. Sí. No confundir combustibles fósiles, hidrocarburos con crudo, con crudo. Es que el petróleo puede usarse bien como combustible, que es quemarlo, ¿m? quemarlo para bien, para moverse, ¿no? O usarlo como materia prima y transformarlo. ¿Es mi visión exacta? Ingeniero. Sí, sí, su visión. Naciones Unidas hizo un estudio para el siglo XXI y dijo que la población crecería 1.82 veces, que la demanda de metales crecería 2.40 veces, y que los plásticos crecerían 48 veces, el hule sintético 5 veces y los textiles 5 veces. Esto suma 48. 60. 48 más 10, no. 58. Es decir, el, los petroquímicos crecerán en este siglo 58 veces y son materiales estratégicos. Entonces, la materia prima fundamental para esto es el petróleo crudo. Hay que hacer plástico, no necesariamente gasolinas además. Tiene mucho mayor valor agregado. Y en este orden de ideas, ir por el tesorito ahorita no tiene sentido. Nosotros exportamos... Si sí existe, así. que no sabemos, ¿no? Está como el tesoro de, de, de Moctezuma, ¿no? Muy bien. No tenemos que ir por esto, no tenemos por qué preocuparnos. Exportamos el 60% de la energía primaria que poseemos a Estados Unidos. Esto es irracional. Si no lo exportáramos, tendríamos petróleo para 25 años. Si además ¿De reservas probadas. De reservas probadas, sí. Tenemos. Es un hecho. Si además explotamos los... Pozos que están en la costa y cerca de la costa, tenemos tendríamos más. para otros 15 años. Entonces, el problema de México no es el de energía. Los países petroleros, grandes transformadores como Shell, Chevron y todos ellos, Bits Petroleum, ellos sí tienen problema. Solamente tienen reservas para 6,7 años. Los desesperados son ellos. Si sí hay petróleo. PEP tiene el 75% de petróleo. Rusia tiene el 14%. Y la OCDE, que son ellos, no tienen más que el 11%. Entonces, están desesperados. Y nos van a, nos quieren aventar por delante Naturalmente, para bajar el precio. No solamente eso, para tener esta reserva, no es conocida, pero sabemos que existe para ellos. Y esto es lo que tenemos que cancelar. No podemos ir a esta reforma energética, porque no es reforma energética, es un problema de definición de palabras, es una reforma para petróleo mexicanos nada más. No incluye los demás sistemas energéticos, lo hablamos el otro día con John Sachs. La electricidad y el gas, por ejemplo, que son fundamentales, no están incluidos en esta reforma. Entonces, no es una reforma energética. Es Ni una menos reforma. las fuentes alternativas. Sí, sí, claro. A esto me refiero a las más cercanas. Uh -huh. Petro... gas Comisión Natural. Federal. Electricidad y, este, y gas no están incluidos en esta reforma. Entonces, no es reforma energética, es una reforma de PEMES. Entonces, es la primera mentira. La segunda, para reforzar a PEMES, también es un problema de idioma. Es para destruir a Pemex, para minimizarlo en realidad. Entonces... Para parcelarlo. Pues acabar con él. Oye, nada más que por el deseo de que nos eh, ratificara la cifra, no hay mal, fue 58%, no te presenté. <laughs> ¿Sí? El ingeniero Rafael de Celis Contreras es ingeniero químico de la UNAM y tiene especialidad en economía, en administración de empresas. Es Premio Nacional de Química del año 2001 y tiene el reconocimiento al mérito universitario. Es para mí uno de los mejores expertos, si no el mejor, en esta materia. Pero para rodar la pelota, y aunque sean dos presentaciones sucesivas, quiero presentar a mi buen y antiguo amigo, el doctor Arturo Huerta, que es doctor en economía y profesor titular de la división de estudios de posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM. Es galardonado con el Premio Nacional en el área de investigación de ciencia económico-administrativas y tiene numerosos eh, libros publicados. Él ha sostenido de varias maneras, con mucho énfasis. Aquí tenemos tres especialistas con convicciones que yo entiendo coincidentes y revolucionarias en el mejor sentido. Hay un vínculo entre el crecimiento económico y el uso. Del petróleo para fines internos. Hay un periodo del cual hoy se habló, que va del año de 39 al año de 75, en el que México no exportó petróleo. 39, unos cuantos barriles, a través de intermediarios, porque las compañías que se fueron eran las que tienen el sistema de comercialización. El general Cárdenas, que fue un gran estratega, es lo que se nos olvida, estratega es la palabra, vio venir la guerra mundial. No teníamos que vender el petróleo, no podíamos cruzar el Atlántico y se generó un modelo mexicano. México no exportó petróleo y creció al 6,3% al año durante ese tiempo. No más, más. 6,5% en exactamente, ese periodo. Exactamente. Que fue el llamado milagro mexicano. Y desde que empezamos a por exportar petróleo, cuatro años después, se vino el crecimiento al 2,5% promedio, por ahí hemos tenido. Podría ser exagerado el título que le dimos a este programa de petróleo y subdesarrollo, cómo concentrar eh, la explotación de los hidrocarburos, los combustibles fósiles en general, cómo explotación y exportación de la materia prima, no nos conduce al subdesarrollo, no hay una involución, hay un uso del petróleo que conduce al desarrollo, hay otro que conduce al subdesarrollo, o es una, una exageración. No, eh, Es decir, efectivamente, de 1939... A 1975, México creció entre 6 y 6,5% por medio anual, sin la necesidad de exportaciones de petróleo. Creció en torno al mercado interno y el gobierno no se financiaba en torno a los ingresos petroleros. Y la economía mexicana creció con un proceso creciente de participación del Estado en la actividad económica. No necesitaba de la inversión privada en los sectores estratégicos. Ni prioritarios, si no, Ni prioritarios, si quiere. Y el mismo sector privado nacional no demandaba invertir en Pemex. ¿Por qué? Porque ganaba invirtiendo en la agricultura y en la industria. ¿no? Y, y se hablaba de que la inversión extranjera era complementaria a la nacional. Así es. En cambio, hoy en día se coloca como indispensable. ¿no? Ahora, sí. el ¿por qué este cambio? ¿no? Estamos, bueno, entramos a colocar el boom petrolero 78-81. Eh, López Portillo, crecimos al 7.8% promedio anual Así y caímos es. en la crisis del 82 Así evidenciando es. el mal manejo que se hizo de esos recursos es. y después caímos en la década perdida donde se tuvo que contraer la actividad económica para pagar lo que debíamos ahora la década perdida que no es como dice Salinas la última es la de él, y Salinas sí. les pasa la factura ahora, a los otros ahora, ¿eh? la, la cuestión es que en este contexto de globalización en el cual estamos de libre movilidad de mercancías y capitales nos ha llevado a dejar de crecer en torno al mercado interno. La actividad económica ha pasado a depender de qué? De las exportaciones y de la entrada de capitales. Es decir, no tenemos mercado interno de crecimiento alguno. Dependemos de ahí el proceso de privatización que viene ya desde hace, desde hace este, época. Hay que recordar, y recordarle al señor Serías de Gortario con su libro que está anunciando, que él fue el que vendió la banca y que se nos dijo que con esto íbamos a tener financiamiento para el desarrollo. Él firmó el Tratado de Libre y Comercio con Estados Unidos y Canadá y se nos dijo que con ese Tratado de Libre y Comercio íbamos al primer mundo, a las grandes ligas. Así es. Él vendió teléfonos de México. O sea, no había razón eh, económica. Privatizaciones para... esencialmente corruptas, además. Exactamente. O sea, no había razón eh, económica para vender teléfonos de México ni para privatizar y extranjerizar la banca. Eran sectores estratégicos de alta rentabilidad que hoy día ahí está, tenemos una banca que hace lo que quiere, gana lo que quiere. Y es disfuncional a la dinámica económica. Por eso. Y porque ahora, ¿sí? en el debate en el Senado se dijo: no, no, tenemos un Estado que va a regular. ¿Cuál es la capacidad de regulación del Estado con respecto a la banca? Ni siquiera puede regular las comisión, la, la, lo que corre comisiones, mucho menos eh, regular una cartera crediticia en favor de la industria. ¿A Telmex no lo regulan? Tampoco. O sea, ahí tenemos el hombre más rico eh, del mundo. O sea, riqueza que perfectamente podía haber sido del Estado, de los, de los mexicanos. En la venta de, de, de teléfonos de México llevó a convertir a su dueño en el hombre más rico del mundo. Repito, la banca se extranjerizó, se modificó la constitución para, para nacionalizar y extranjerizar la banca y resulta. Desnacionalizar. Desnacionalizar la banca y resulta, repito, que tenemos una banca disfuncional, que otorga más créditos al consumo que a la industria y, este, y a la agricultura. Y, no hay banca y, a y eso lo señalo porque ahora en el debate del martes, en el Senado, se nos dijo, no. ¿Cuál es el problema de modificar la constitución si eso nos va a llevar a mayor crecimiento económico? Es que la constitución se ha modificado y no nos ha llevado al crecimiento económico. Nos ha llevado a que hoy día México esté más subdesarrollado de lo que estábamos en 1980. Ese es el tema. Tenemos menos industria, tenemos menos agricultura, menos empleo formal, tenemos un déficit de comercio exterior creciente y con respecto a esta cuestión de la importancia del petróleo. ¿Qué, ¿Qué nos están diciendo en el debate que está dando en el Senado? dice no, 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 hay que aprovechar las ventajas comparativas y hay que incrementar exportaciones de petróleo. Oye, oye, pero, espérate, ¿Pero espérate. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, no es así. No, repito es el planteamiento de, claro, de, de los claro. panistas en, en, en el debate en el Senado. Un solo de los ahora, especialistas. Eh, ahora, y la cuestión es la siguiente. O sea, ¿qué pasa a evidenciar eso? Dicen, hay que aprovechar las ventajas comparativas. Pasa a evidenciar que no tenemos ventajas comparativas en el sector agrícola. Somos, somos deficitarios. No tenemos ventajas comparativas en el sector industrial. También somos deficitarios. En 2000, 2007 tuvimos un déficit de 11.400 millones de dólares. Si quitamos las exportaciones de petróleo, el déficit no petrolero fue un 54.000 millones de dólares. Este año, 2008, el déficit de comercio exterior no petrolero va a estar arriba de 70.000 millones de dólares. Y eso es explosivo. Ahora, como no podemos exportar agricultura, como no podemos sustituir importaciones, entonces esta iniciativa, ¿qué, qué busca? ¿No? Pues incrementar las exportaciones de petróleo vía mayor inversión extranjera eh, eh, al, al bueno. país. Entonces ahí vemos la funcionalidad que le quieren dar claro eh, a, a, a este proceso de, eh, de compartir PEMES con el sector privado que venga a nos están llamando a arturo exploración exploración. a un segundo bloque sí. creo que ya dejamos planteado básicamente el problema vamos a ir eh, a, a distintos aspectos del mismo